sociales a las mujeres embarazadas en situación de riesgo, mientras así existe violencia para la igualdad. El Parlamento Español, a iniciativa del Gobierno, acaba de aprobar una ley de plazo que deja completamente desprotegido al nuevo ser y abandona a la mujer ante sus problemas en buscar un aborto. Por otra parte, considera a los enfermos y a los discapacitados como seres humanos de segunda categoría, permitiendo que puedan ser eliminados antes de nacer. La ley contempla también que las menores puedan abortar sin el consentimiento paterno, dejándolas solas e impidiendo a los padres ayudar a sus propias hijas ante la situación de un embarazo inesperado. Asimismo, la nueva ley impondrá un determinado tipo de educación sexual en los colegios, vulnerando así el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias normas morales. Con el aborto libre, el número de niños muertos aumentará aún más, así como el de mujeres que sufrirán los ya conocidos daños físicos y psicológicos que el aborto provoca en ellas. La respuesta de la sociedad española ante esta ley inhumana ha sido contundente. Marchas, concentraciones y manifestaciones masivas a favor del derecho a la vida. Encuestas claramente contrarias a la ley.